Hello, people. Hi. Good evening. Hi, good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hi, good evening. Today is a perfect day. Hoy es un día maravilloso, perfecto para seguir avanzando. ¿No? Así es. Excellent, excellent. Yes. Yes, of course. Okay, little by little, poco a poco, all right? Little by little, all right? Yes. A pleasure to see you guys again. Un placer volverlos a ver, all right? Veo que tienen sueño, ¿no? Yo sí. No. I'm okay. Yes. How are you guys? How are you? Super fine. Excellent. That's really good. Well, I see almost everybody right now. I see Eric, Henry, Nelson, Alba, Eduardo, Miguel, Mr. Tereso, Tony, Marcos, Alexander, Zuleima, Julio, Luis Miguel, and Carlos. Welcome, all of you. Bienvenidos todos ustedes. Bye. Today, how was your day, people? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Full of meetings. Full of meetings. I'm sorry. That's a little boring. You said tedioso. No. Not for you. Okay. That's good. All right. That's perfect. All right. Today, let me tell you that today we are going to continue with yesterday's topic. Okay. El día de ahora vamos a continuar o a extender más el tema de ahí. All right. Yes. Because es necesario, ya que era bastante extenso y se vio bastante información. So today we're going to continue talking about the same. All right. Very good. Let's see here. Eso es lo que carga la. It's okay, no problem, man. Right? Don't worry, Tony. It's not okay. A problem. As long as you are here, no problem. It's perfect. All right. Yes. Que cargue la lista de asistencia, pero no quiere cargar. Está un poco lento. All right, it is working already. Mr. Massa, hello, Giovanni, welcome, bienvenidos. Buenas noches. Good evening. How are you? Very, very bad. No. Sorry? Sí. Are you okay? Yes. All right, that's good to know. Perfect. All right. Let me see over here. Espérame, aún carga esa cosa. Ha cargado muy, muy bien. All right. Aún no he revisado la plataforma. No sé si lo que estaban pendientes la terminaron de hacer ayer o el día de ahora. Bueno, hoy voy a revisar después de clases a ver si ya lo cumplieron. Sí, es cierto, para que le pegue una chequeada, para ver si no andamos tan perdidos. Yo creo que ahí sí es todo, pero no va a ser el diablo. Ok. Oh, no voy a ser el diablo. Eso. No vino hoy. All right. We're ready. Estamos listos. Ok. Iniciamos. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Hi. Atilio Ernesto Castillo. He's not here yet. No está, ¿verdad? Ayer no estuvo. ¿Estará hoy? ¿No saben? Do you know? Ya lo ubico. Ok. Dijo que sí iba a estar, solo que tal vez se ha costado entrar. A little late. All right. Ok, very good. Let's continue. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Hi. Yoneli Guadalupe Castro Sagastume. Pues no está, ayer no estuvo. Okay.
Edson Stanley Calderon López. He's not here yet. Let's continue. Eduardo Andrés Galeno Flores. Present. Hi. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Hello, hello. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez. She's not here yet. José Miguel Maza Orellana. Present. Okay. Hello, hello. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. Ok, seguimos. René Alessandro Tereson Rodríguez. Here I am, teacher. Hi, hi. Ronald Javier Jovel Alvarenga. No va a estar este día, yo pido permiso, ok. Sara Luis Rodríguez. She's not here yet. Zulema Rosibel Catalán Carranza. Present. Hi, I see you, I see you. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, Atilio Hi. He too. And Julio Cesar Patres Rivas. Present. Hi, Julio. Okay. Atilio, hello. Ya está Atilio también. ¿Eh? Atilio regresó ya después de un mes. Ya está. Hello, hello. Hello, hello, Atilio. How are you? Volvió después de un mes de desaparecer. Ay, volvió. No estaba muerto, andaba de parranda. Andaba de tilín. Algunos jefes dejan demasiado trabajo. Tony. Oh. No, we don't know. I don't know. No sé. Okay. No sabemos. No. No dice, no dice. Mal que le conviene. No. Ok. Problemas de internet, nada más. I'm sorry. Lo siento mucho. Es claro. Sí. No, porque no es claro, por eso es que aquí me prestaron una conexión mala. ¿Cómo? Ok. Guys, yesterday, do you remember, ¿recuerdan el tema de ayer? ¿Qué vimos ayer? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Yo no. Yesterday we were talking about information questions. Ayer estamos hablando de preguntas de información o también conocidas como WH, preguntas WH, okay? Or WH questions, o también palabras WH, WH words, okay? Quedamos con unas pendientes que luego las vamos a ver porque también son parte de esto. No han sido mostradas en el libro en sí, pero es necesario también aprenderlas. Ok. Very good. Excellent. Excellent. Ok. ¿Qué dijimos que significaba what? ¿Qué? No me escuchan. Okay. Sorry. Lo están troleando. Quedó con las ganas de decir eso en la clase de ayer. What? Sorry. Okay. ¿Qué dijimos que era what time? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? Okay, no se confundan. Muchas personas confunden eso. Okay, en el chat le he colocado. What time is it significa a qué hora, perdón, a qué hora son, qué hora son. Okay. What time is it, qué horas son. Solo what time significa a qué horas. Ok, a qué horas estudias, a qué horas comes, etc. Okay. ¿Qué dijimos que era what kind of? ¿Qué tipo de? ¿Qué tipo? Ajá, exactly. What about clase? Where? Ajá, qué clase, ok. ¿Qué dijimos que era where? ¿Dónde? ¿Dónde? Okay, very good. What about when?
¿Cuándo? 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 ¿Dónde? Okay. También vimos which. ¿Qué dijimos que era which? ¿Cuál? ¿Cuál? Okay, ¿cuál? Very good, very good. Luego vimos who. ¿Qué dijimos que era who? ¿De quién? No, who. No who's, who. Ah. ¿Quién? ¿Con quién? Y luego si ponemos bueno, el ¿quién? With, si ponemos el with es con quién. Who with. ¿Con quién? Okay. Luego teníamos, who's. ¿Qué dijimos que era who's? Okay. Who's es de quién. ¿De quién? Ok. ¿De quién? Who's. Y por último teníamos why. ¿Qué dijimos que era why? ¿Por qué? All right. All right. Thank you very much for sharing the information in the chat, Henry. Thank you. Thank you. Gracias por compartir la información en el chat. Ahí está. Se lo voy a mandar en otro chat porque veo que se descontroló ahí. Así que tampoco. Pero gracias, gracias. Ok. Thank you very much. Thank you very much. Ok. Ahora, ayer vimos cómo, qué significaban y cómo se usaban en el presente simple. Ok. Ahora, today we are going to practice. Hoy vamos a practicar cómo hacer esas preguntas y cómo responderlas. Ok. Primero, iniciamos acá on page 31, página 31, ok. Página 31, page 31. We start here. Aquí iniciamos en esta página. Okay. Creo que me quedé congelado, si me pueden ver. La cámara se la podemos ver, pero el... Déjame que aquí se me congeló la computadora. Hoy sí, hoy sí. Hello, hello. Yes. Volví. Otra vez se congeló. ¿Me escuchan? Can you hear me? Yes, yes. I can. I can hear you. Hi. ¿Me escuchan? I'm back. Right. Okay, will be. Sorry. La cámara está apagada. Okay. Excellent. Okay, very good. Está un poco lejos. No sé si mi computadora o mi internet, no sé. Okay, very good. Iniciamos. Today, it says here, I will be able, dice que seré capaz, I will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace. Seré capaz de preguntar acerca de las responsabilidades de alguien más en la compañía. Ok. E iniciamos con la primera pregunta que dice, con la parte número uno, que dice, ask some classmates about the duties they have to perform at the workplace and share. Dice, pregunta a tus compañeros acerca de las responsabilidades que ellos tienen que hacer en la compañía. Compárteles. Ok, la pregunta que vamos a practicar en este momento es la siguiente. Se las pongo en el chat, ok. Ok, ahí está. Ok, dice, what does, en el espacio que he colocado pondremos el nombre de la persona, ya que vamos a practicar en tercera persona. Ok, puede ser el nombre específico de un hombre o de una mujer. Ok, esa es la pregunta. What does, ejemplo, acá podemos colocarlo. What does Sara do in the workplace? ¿Qué hace Sara en la compañía? Ok, eso es lo que vamos a practicar. Ok, yo les pregunto, ustedes me responden. Ok. Practiquemos unos segundos. Vamos a preguntarle a la primera persona. Ok. Zuleima, hello. Hello, estoy conduciendo. ¿Será que me da un minutito? Cuidado. No sé, tenés con cuidado. No mate a nadie. Ok. No problem. Ok. Pues, alguien más entonces. Vamos a ver. Mr. Osorto, hello. Hello. Hi, okay. A usted le pregunto. The question is, what does
usted puede, para la respuesta, pueden usar cualquier actividad, ¿ok? Pueden adivinar o inventar lo que la persona hace, ¿ok? No problem, all right? We can do that. Alexander, what does Henry do in the workplace? Henry sales manager. Sales service of TV, cable. Okay, there you go. Okay. Mr. Tereson, hello. Ah, pensé que estaba fumando. Parecía cigarro. Okay. René, tell me, René, what does smoke is bad, man. What does Mr. Massa do in the company? Mr. Massa, I don't know where work Mr. Massa, but I feel that he works in a call center, right? Uh-huh. And okay. Therefore, he answers calls. He take a break. I know. I don't know. One more. Okay, that's okay. It's perfect. Okay, con una actividad o lo que mencionen está perfecto. All right, Eduardo. Hi. Hi, teacher. Eduardo, what does Tony do in the company? Tony, repair cars in the morning. He repairs car in the morning. Uh-huh. Okay. And in the afternoon, he sells motorcycle part. Okay. That is perfect. Thank you very much, Eduardo. Gracias. Okay. Marcos, hello. Hello. Marcos, what does Luis Miguel do in the workplace? He supervisor in super in the Santa Ana. Supervisor in route in Santa Ana City. Supervisor. Uh-huh. He update report. Updates. He updates report. Mm-hmm. Analyzes ¿Cómo se dice? Analiza la desviación de ventas. Analyzes sales. Mm-hmm. What else? ¿Qué más? Solo eso. Okay. That's perfect. He ate sweet bread. He eats pan dulce. Okay. Uno más. Contémosla, Eric. Eric, hi. Hi, hello. Eric, what does Carlos do in the company? Carlos is a salesman. Is in charge of offering customers the different products of the company. Okay. All right. That is perfect. Okay. Recordemos, eso es para todos. Recordemos que en tercera persona, bueno, como hemos estado trabajando con el presente simple, okay,
Acá no hemos hablado de ningún otro, otra estructura más, solo presente simple. Recordemos que cuando hablamos de ella, de él y de eso, o sea, tercera persona, tenemos que agregar la S, la ES o la IES al verbo, ¿ok? No olvidemos eso, ¿ok? Es muy, muy importante. All right? Yes. Continuemos, seguimos. La parte 2 tenemos, luego vamos a seguir practicando estas preguntas, ¿ok? En tercera persona. En la parte 2 tenemos una pequeña conversación, a very short conversation, ¿ok? Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner, ¿ok? Escucha cómo pronuncia la conversación el maestro, cómo pronuncia la conversación el maestro, y luego practica con un compañero. That's what it says. We have Kevin and Albert here. Escuchemos, ¿ok? Leeré dos veces, primera vez lo leeré algo rápido, la segunda lo leeré lento. All right. Digamos, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have a when does he have free time? Okay. Sí, creo que llega. Yes. Okay. Preguntas acerca del vocabulario. Questions about the vocabulary. ¿Alguna palabra que no sepan o alguna expresión que no sepan cómo? Mister. Dígame. Al final del párrafo 1 de Albert, dijo about it. About it. ¿Y por qué? No es about it. About it. Uh-huh. Sí, así es. Ah, ok. Como les he comentado en varias ocasiones, que algunas veces, bueno, casi siempre, la T se pronuncia como R. ¿Ok? La T se pronuncia como R. Y en este caso tenemos aquí about, que termina en T, y luego it. Entonces, la última palabra, la última parte que dice about it, yo lo pronuncio como así como está acá, about it. Ya que la T a veces se pronuncia como R. ¿Ok? Entonces, uno unimos las dos palabras, about it. About it. ¿Ok? O si usted quiere, puede separarlos. About it. ¿Ok? No hay ningún problema. ¿All right? Yes. Es como esta que está acá. What is? Lo mismo es. Acá digo is. What is? Y acá también. What is it about? About. What is it about? ¿Ok? También lo unimos acá. What is it about? What is it about? Si quieres separarlo, o what is it about? Okay. Yes. All right. Very good. Very good. Then. Thank you very much for the question. Ahora, leo una vez más. Escuchemos. This time, I'm going to read slowly. Voy a leer lento esta vez. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? All right, yes. Someone significa alguien, ok, alguien, someone, I need someone, alguien, ok, boxes es cajas, ok, mover, all right, very good, seguimos, ahora, I'm going to create a group. Voy a crear los significaba grupos. Significaba someone,
Someone. Someone es alguien. Someone. Es alguien. You show someone. Mm-hmm. La O en someone se pronuncia como con A. Someone. Okay. Yes. Okay. Voy a crear grupos en los cuales quiero que practiquen la conversación. All right. Yes. Y yo pasaré monitoreando a cada uno de los grupos. All right. Vamos a ver, creo que pondremos 3 en cada uno. Acá está. Sí. Ahora 1 de 2. No. Vamos a ver. Let me see. All right, let's do this. Ahí los vemos. I will see you there. Ahí los veré. All right, let's go. Vamos. Este día. Ya. Yeah. Si quieres lo leemos a ahora. What do you have to do on Thursday? I just check the reports. I check the production of the new products and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? All right. Henry, what is it? What is it about? Monday. Se le congeló la pantalla. Hey, profe. A mí. Teacher. Yeah. Hey, your face. Acá estoy. No, al teacher. Okay, sorry. Ahí está. Okay, I'm here. Okay, ahora sí ya se ve movimiento. Dije, what is it? What is it about? What is it about? Okay. What is it about? Ajá, démosle vuelta. También rol. Okay. You first, Henry. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it.
because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Hayes have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? All right, there you go. There you go, excellent, perfect, perfect. All right, if you want, you can continue practicing. Although, creo que se me cerró el libro, esperen, voy a volver a abrir. Can you see part number three there? ¿Ven la parte número tres? ¿Hay parte tres? Yeah, I do. Sí. Y dice, no la puedo ver acá, permíteme, la busco. Dice, per work, read the conversation again to circle the correct word involved. Then answer the question. Ah, okay, okay. Yeah, yeah. Thank you very much for reading. Okay, entonces hagamos esa parte, la parte número... Número tres. Hold on. Give me a second. Give me un segundo. Dame. Me he perdido un poco acá en esto. Oh, sí, sí, sí. Ok. Hagamos la parte tres entonces. It says, read the conversation again to circle the correct word involved, then answer the questions. Vamos a elegir entre do y does de acuerdo a la conversación y luego vamos a responder esas preguntas. Ok. Háganlo. All right. Yes. Do it. Right. Together, as a pair, as a couple es pareja de sentimental, disculpen. Sorry, people. Continue. Bye. What do you do have to do question? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I knew someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor. 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 Can. No sé si es pero en el libro está escrito no, favor. Ajá, solo que se ajá. Exacto. Ajá. Favor se dice en español y en inglés se escribe. Se escribe. Se dice favor. Pero el can, usted dice can, es can you. Can you do me a favor, ajá. Favor. Can you do. Dale, don Eduardo. Uh-huh. Ahí cabal, sure. Can you do. Sure, what is about? What is it about? What is it about? Sí, what is it about? What doesn't Mr. Reed have to do tense day? I am not sure. ¿Cómo es? I am not so sure. Uh-huh. Okay, I am not so sure. What does he finish to work on Thursday? Thursday. Or when does he have free? Free time. Free time. Mauricio. Yes, dígame. Tengo una pregunta. El yes. Sure, what it is about? Se traduce uh-huh. Seguro. ¿Qué necesitas o acerca de qué? ¿Acerca de qué es? Uh-huh. Seguro, ¿acerca de qué, vea? Ajá, es como entonces, el favor. Aquí, uh-huh. Entonces, él no le está pidiendo que le ayude a mover las cajas, sino que le ayude a saber a qué horas el ajá, señor ajá. Luis tiene un receso o va a trabajar, va a finalizar de trabajar. O sea, no le estaba pidiendo que le ayudara, sino que le dijera que qué onda con el señor Ruiz. Va, ok. Perfecto. Seguimos practicando. Hoy dele al revés. Hoy, no, lo que les quería pedir que ustedes le hicieran al revés. Ahora, Kevin, que fuera
Marcos y Albert, ah, que fue Eduardo. Okay. Porque usted ya dice lo más. Ese es perfecto. Okay. Listen. Once you finish with the conversation, continue with part 3. Una vez concluyen con la parte 2, vamos a la parte 3, ¿ok? Okay. Ahí en grupo, en trío la hacen, la parte 3, van a elegir la pregunta entre tú y Das, y luego van a responder la pregunta, que ¿sabes? Son como 4 preguntas, creo, acerca de la conversación. ¿Ok? Estudia, hagamos la okay. Volveré. Teacher. Ya lo vamos a poner en casa. Voy a ser Kevin ahora. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new products and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do today? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Let me stay too late, Maura. What do you have to do on Thursday? Listo, Carlos. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Perfect. ¿Cómo andamos, maestro? Good. ¿Quién sigue? Al revés, inverso. Okay, démosle. Okay. Comenzá, Giovanni. Ok. Albert, ahí hice el de Albert. Ah, pues al revés. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move it some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. I'm not so sure. Mm-hmm. Okay. What time does it finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, that's it, right? Ok, perfecto. Seguimos en la parte 3, ok. Ahí la parte 3, hay una serie de preguntas, creo que son 3 o 4. Elijamos entre do y does. Una vez hayamos elegido do o does, vamos a responder la pregunta, ok, o las preguntas, ok. Good. Luego practicamos las preguntas. Volveré, iré a otro grupo, ok. Continue. Bueno. ¿No entraron los chicos? Hi, I'm here. Hi, mister, ¿no entraron los otros dos? Acá está Eric. Ah, no, pues sí, solo hay ellos dos. Solo nosotros dos. Ok, no problem. Vaya, Eric. Continúe. ¿Voy yo? Yeah. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor?
too. What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Perfect. Voy a gritar. Al fin lo dije bien. Coño. There you go. Okay, excellent, excellent. Muy bien, muy bien. Ahora, sigamos con la parte número 3, part 3. En la parte 3 vemos 3 o 4 preguntas, creo que son 4. Ok, vamos a elegir entre do o does, ok, en las preguntas que están ahí, entre do o does. Una vez hayamos elegido entre do y does, vamos a responder cada pregunta, ok. Ok. Okay. Okay. Bueno, entonces, ayúdense. Ayúdense mutuamente, all right. Yo iré a otro grupo. Okay. Gracias. Ok. Hello. Acá estoy. Ok. Ahí está Kevin, ¿verdad? Sí. What do you have to do Thursday? Permíteme. What do you have to do on Thursday? You check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? Not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have to free time? Ahora iría yo con Kevin. What do you have to do on Thursday? I just check the production for a new product and write a report about it. Why? Because I will need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reeves have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Excellent, people. Excellent. Seguimos con la parte 3, okay? Parte 3. Vamos a la parte 3. Ustedes háganla. Elijan entre do y does y luego respondemos las preguntas, ¿ok? Bueno. Ok. All right. Very good. See you later. Vemos luego. See you later. Hi, I'm here. Nelson, Emilio, aquí estoy. Hi. Ok. Démosle. Dale, Tilo. Okay. What does you have to do on the Twister? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do half day? I am not so sure. What time does finish to work on Thursday? Or what does he the free time? Okay. Ahora invertimos los papeles ahí. Yes, please. Thank you. Hoy voy yo primero, Tilo es. What do you have to do on Thursday? Did you check the production for the new product and write a report about it? Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What does a book? No. What? Sure. What is it about? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it about? No. What is it about? What is it about? What is it about?
What does Mr. Reese have to do they have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Tuesday, or when does he have free time? Okay, excellent. Okay, continuemos. Let's continue with part number three. Sigamos con la parte número tres. Okay, vamos abajito. Ahí está la parte tres, en la cual hay cuatro preguntas. Okay, nos da la elección ahí, o nos da para seleccionar entre do o does. Hagamos eso. Elijamos cualquiera de los dos. Bueno, que piense que es correcto. Y luego respondemos las preguntas, ¿ok? Perfect. Deme un segundo. Ok. Dilo en el primero. En el primero vamos a elegir el does, porque estamos hablando de tercera persona. Albert. Sí. Entonces sería, what does Albert have to do on the Tuesday? Entonces es, What does? What does? Albert. Have to do. On Tuesday. También aquí va, with us. Entonces, ahí tendríamos que hacer la pregunta, la respuesta. No, también. Porque se está preguntando qué hace Albert los jueves. Pero dice así, read the conversions, I used to see Clint, the correct word in bull. Y después dice, then, también ask where the question, responde la pregunta. Entonces dice que la respuesta tiene que ser he o Albert. Podemos poner he does, ya, como auxiliar, he does. Y ahí vamos a poner checks. Con S al final, porque termina en K y solo se le agrega la S. Exactly. Por ser una tercera persona. Okay. Entonces vamos a poner he does checks. No. Nelson, en la respuesta, no usamos does. Ah, ok. Entonces sería he checks. Bueno, si es negativo, sí usamos does, pero usamos does not. Ok, pero si es afirmativo, solo la persona, el verbo con S y el complemento. Y el complemento. Ah, ok. Thank you. Entonces sería, he checks the production for the new products and write a report about it. En la segunda pregunta, puedo ir y retirar. Va, ya no van a regañar. Sí, ya no. Ya tenemos que echar al profe. Están hablando ustedes. No, de vicio. De vicio. Educación financiera. Ah, ok. It's okay. Es que don René tiene 21 años, entonces le estamos diciendo que fue. Que, sí, exacto, es lo mismo. No sabía, que nunca vaya a Prado. Sí, que nunca. ¿Tiene? ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Y de cuánto parezco? Pues de 40. Ya la mala vida. De unos 30. ¡Jue, man! Casi ahí, René. Años encima. René, y yo tengo 34. ¡Huela, man! Yo que decía que estaba bien. Y usted parece más joven, de 24. 25. Hey. Nelson, perdón, René, ¿qué le pasa? Pregúntele cuántas mujeres tiene. No, ahí no bromeemos, así no. Ahí no. Ok, bueno, ya aprendimos un poquito. A ver si nos va corrigiendo. La parte 3. No, ya se fue. Ah, no, ahí está. Ah, ya se fue.
No, no, vamos a ir a la sala principal. En la principal lo vamos a hacer. Vamos. Ah, ok, ok. Okay. No, René, en serio, póngale en mente allí, consejo sano. Te ha cuidado. Consejo sano, dice. Consejo sano. No, pero sinceramente sentí que hablaron en chino cuando hablaban de eso. No, estabas hablando de las Live Miles y las otras no me recuerdo cómo era el nombre. No, pero vamos a hacer un grupito en WhatsApp y te voy a ir a lo que yo pueda. Porque sí, uh-huh. esa inteligencia financiera sí es bueno de tenerla. ¿No? Don Henry, mi respeto. Sí, hey, Mr. Henry nunca. Don Miguel. Hola, buenas noches. Ya lo extrañábamos que no había entrado. Como no, aquí estaba, solo me fui unos minutitos nada más, porque había dejado mal parqueado afuera. Okay. Estaba mudo, okay. People, hello. Okay, vamos a ver la parte 3. Here, acá estamos en la parte 3. Ok, ahí estamos trabajando. Creo que no era esta. Era aquí. Okay. Tenemos la pregunta número 1: dice, What do or does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál es la respuesta? ¿Do o does? Does. Ok, What does Albert have to do on Thursday? Muy bien, muy bien. La respuesta es, cualquiera, dígame. To check the product, write a report. Okay, okay, muy bien, excellent, excellent. Segundo dice, why do or does Kevin need help? ¿Cuál es? Do or does? Does. Okay. Why does Kevin need help? La respuesta es because he needs to move some boxes. Okay, because he needs. La S. He needs to move some boxes. Okay, very good. Tercera, number 3. Who do you think is going to help Kevin? Okay. Who do you think is going to help Kevin? La respuesta es maybe Mr. Ruiz can help Kevin. Okay. Okay, okay, there you go, there you go. Elias, do you have a question? Yes. If the answer the question number 2, when I use need, is necessary to add the 2. Is okay. Rethink the question. In the answer of the question number 2, when I respond, I say, because he needs to. Is necessary the word to when I use needs? Yes? Si usa need y luego usa to y luego otro verbo, entonces sí. Okay. Always between two verbs is necessary exactly. Use. Exactly. To. Exactly. Like listen. Listen to, porque listen es no es con verbos, ok, listen es con música, listen to, o artistas, pero en el caso de to, de need, sí necesitamos el to y luego otro verbo, ok, sí usa otro verbo. Okay. ¿Solo yo o se escucha todo robotizado? Yo. Yes. Qué raro. Escucho robotizado también. Sí, es que tengo problemas de internet, entonces creo que eso es lo que está afectando. Yo escucho claro. Yo escucho bien. Okay. Entonces es su computadora. Entonces es su computadora. Voten esa cosa. Ok. Sorry. Es broma. Ok. Seguimos. La cuarta pregunta dice: What do or does Mr. Rich do on Thursday? Do or does? What does? Okay.
Okay. What does Mr. Reese do on Thursday? La respuesta es... I am not so sure. I'm not so sure as we hear that. Okay. Well, maybe help Kevin. Okay. Uh-huh. I don't know. Exactly. That is true. That is true. Okay. Muy bien. Déjeme que acá la presentation. Vamos a abrirla y luego vamos a iniciar. Okay. Vamos a aprender cómo hacer preguntas con los, con lo mismo, pero vamos a incluir también todos los sujetos, ya sea de primera, segunda y tercera persona, ¿ok? Así que hay que poner mucho foco a eso que vamos a ver. También les dije, pero creo que el viernes tendremos aquí, pero mejor lo vamos a hacer en este momento. Solo déjenme que cargue la presentación, no he cargado todavía. Así ya cargo. Ya está acá. Qué rápido pasó una hora, son las 9. Ahora pasó volando. Okay. Les mostraré lo que no vimos ayer de las preguntas, que son unas preguntas extra que no están en el libro. Eso se las muestro para que las puedan ver qué significan. Ok. Preparen un cuaderno para escribir. Acá está. Ok, vamos. Dice, más preguntas. More questions. Questions. More questions. Más preguntas. Tenemos how. How. Ok, todo es la H-O-W, se pronuncia how. Ok. At how. La primera que está acá, how, significa cómo. Ok, cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? El siguiente que está aquí es how often. How, pueden decir how often, often, o también pueden decir how often sin ningún problema. How often significa con cuánta frecuencia o cuán frecuente. Con cuánta frecuencia o cuán frecuente. Ok, ese es how often. Y lo que aparece en azul. ¿Qué significa? How es cómo. Y lo que aparece en azulito es la respuesta. Ok. Ok. Como dice, how often, dijimos que era con cuánta frecuencia o cuán frecuente. Ahí tenemos siempre, que es always, sometimes es algunas veces y never es nunca. Ok. La siguiente que tenemos es how much. How much significa cuánto. Es singular, cuánto o cuánta. Cuánto o cuánta. Ese es how much. How much for the car. How much for the car. Cuánto por el carro. Yes. Ok. Respuestas tenemos ahí. A lot, que es bastante. A little, que es poco o poquito. Ok. How much, dije que era cuánto o cuánta. Ok. El siguiente es how many. How many es lo opuesto a how much. How many es cuántos o cuántas. Okay. How many money you have? No, ese es arriba. How much money? ¿Cuánto dinero? How much money? Ajá. ¿Cuánto how dinero? Many girls you have? Ajá, ahí sí. How many girls do you have? Okay. Yes. El siguiente es how long. How many, ¿qué significa? How many significa cuántos o cuántas. Es decir, una es para personas y otra es para cosas. No. El primero, how much, es para cosas no contables y el siguiente, how many, es para cosas contables. Más sencillo. ¿Ok? Woman. Okay. How much, por ejemplo, son como cosas que son bien pequeñas, más que todo los granos, por ejemplo, arena, el aire, azúcar, sal, eso no se puede contar. ¿Ok? Y how many sí se puede contar. ¿Ok? El siguiente es, creo que hay una clase específica para esto, para how many, how much. Ok, how long es how long, el que está acá, el siguiente, how long es por cuánto tiempo.
¿Por cuánto tiempo? Ese es how long. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? For example, how long do you drive? ¿Por cuánto tiempo manejas? Ok. I drive, yo manejo, aquí está la respuesta. For 1 hour, for 2 hours, por una hora, por 2 horas, ok, etc. La siguiente que dice, how many times es cuántas veces. How many times es cuántas veces. ¿Cuántas veces? How many times? ¿Cuántas veces? El último que tenemos acá es how fast, que es qué tan rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Ok? How fast es qué tan rápido. Ok. Muy bien. Seguimos ahora. Ok. Let's continue. Acá. Acá estamos en esta parte. Ok, agenda, lo que vimos ya, what did you study yesterday? Ok, iniciamos con esto. Ya lo hicimos, ya digamos de esto. All subjects, todos los sujetos, aquí están todos los sujetos, ok. Sujetos indefinidos. Tenemos subject pronouns, I, you, she, he, it. You, we, and they. Hemos dicho que cuando hablamos de presente simple o simple present, recordemos que para el presente simple usamos la S en el verbo, ¿ok? Cuando es tercera persona se trata de o son los que están acá que les voy a encerrar, ¿ok? Esos tres son tercera persona, quiere decir que el verbo que usamos en el presente simple tiene que ir con S, ES o IES, ¿ok? Yes? All right. Así entonces es bien. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora, esos son los sujetos que comúnmente conocemos, ¿ok? Bueno, veremos más sujetos acá. Acá está, más sujetos, more subjects, ¿ok? More subjects. Tenemos acá my sister, que también se puede decir que es she, mi hermana. My friend, ese es indefinido, puede ser un hombre o una mujer. My doctor, mi doctor, puede ser una mujer o un hombre. The secretary, igual, puede ser un hombre o una mujer. Okay. The dog, the parrots, el perro, los pericos o los loros. The astronaut, los astronautas. The lawyer, el abogado, people, personas. Children, niños, Marcos, Matthew, Rose, Phillips. Adam and Eve, Shakira and Piqué, Messi and Ronaldo, the church, the Vatican, the clinic, la iglesia, el Vaticano, la clínica, ¿ok? Todo eso que está acá pueden ser sujetos, ¿ok? ¿Sí? Todos pueden ser sujetos. Ahora, dígame. Una consulta. Entonces, cuando utilizamos my friend o my doctor por ser indefinido, ¿se puede utilizar tanto el do como el does? No. No nos confundamos ahí. En este caso, my friend es mi amigo o mi amiga, ¿ok? Puede ser, es indefinido. Pero siempre hablamos de tercera persona en singular, ¿ok? Eso quiere decir que usamos siempre does. O, si es afirmativo, el verbo con la S, ¿ok? Ok. Si dijera lo que vemos acá, ese que está acá, miren. Los astronautas, the astronauts. Está en plural. Tiene la S, quiere decir los astronautas. En ese caso, no se usa does, usamos do, ¿ok? Porque es plural. Todos los que están acá, my sister, bueno, mi doctor, puede ser mujer o hombre, es indefinido, pero igual es una persona en singular. Eso quiere decir que usamos el does, si es pregunta o negativo, y usamos la S si, en el verbo si es afirmativo, ¿ok? Es decir, se refería al indefinido, es al sexo de la persona de la que estamos hablando. Eso exactly. Exactly. Okay. Indefinido, exacto. Muy bien. Thank you, Tony. Ok. Bueno, los sujetos pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos y lugares. Ok. Los sujetos, personas, animales, lugares o cosas. Pueden ser singulares y plurales. Ok. Ahí de país. Bueno, si es singular, recordemos, si es singular y tercera persona, usamos el does en la pregunta y usamos la S en el verbo.
si es no, si es este, ¿cómo se llama? Si es plural o si es I, you, we, they, usamos el do en la pregunta y usamos, no usamos nada en la respuesta o nada en el verbo. Pero acá lo veremos, ¿ok? Observen. Examples with all types of ejemplos con todos los tipos de sujetos. Acá tenemos ejemplos con los sujetos que acabamos de ver, ¿ok? Con I, you, we, aquí están. What do I need for the class? ¿Qué necesito para la clase? Do I? Esa es la pregunta. What do I need for the class? Where do you go on vacations? ¿A dónde vas o dónde vas en tus vacaciones? Do you? Ok, observen. Usamos el do con I y el do con you. Ahora iniciamos con he. Acá está. When does he listen to music? ¿Cuándo escucha música él o cuando él escucha música? Ok, ahí usamos el does. Why does she make pupusas? ¿Por qué ella hace pupusas? Okay. What time does it start? ¿A qué horas inicia? En este caso, con el it, cuando hablamos de it, bueno, de tercera persona, cuando usamos el he, she, it, ya tenemos que tener una pequeña referencia de quién estamos hablando. Okay. De lo contrario, no podemos usarlos. Siguiente es, who do you chat with? ¿Con quién chateas? También chat es hablar, okay, o platicar, con quién platicas. How often do we check emails? ¿Con cuánta frecuencia revisamos los correos? Y la última es how long do they run in the park? ¿Por cuánto tiempo corren ellos en el parque? Okay. Bien. Okay, preguntas. No, teacher. Okay, next. Acá está. Observen. Tenemos ejemplos con otros tipos de sujetos. En este caso, ya con nombres de personas, okay, o nombres específicos. Bueno, como dice acá, lo pueden ver ustedes. Specific names, nombres específicos. Okay. Tenemos acá el I no se puede cambiar. Okay, eso no se puede cambiar. What do I buy in the store? ¿Qué compro en la tienda? Ese dice, no name can replace I. Ningún nombre puede reemplazar I. Okay. Where do you cook meat? ¿Dónde cocinas carne? Okay. Ningún nombre puede reemplazar you. When does Mauricio work? ¿Cuándo trabaja Mauricio? When does Mauricio work? Okay. When does Mauricio work? Why does Sandra study medicine? ¿Por qué Sandra estudia medicina? What time does Michi eat? ¿A qué horas come el Michi? Okay, Michi, el gatito. All right. Who do you chat with? ¿Con quién chateas o con quién platicas? No name can replace you. How often do you and Julio visit Mexico? Okay, ¿cuánta frecuencia tú y Julio visitan México? And how long do Victor and Juan walk to work? ¿En cuánto tiempo caminan Victor y Juan al trabajo o hacia el trabajo? Okay. Ya podemos usar eso. Nombres específicos. Acá están. No son específicos, son aquí como están acá, y aquí sí están específicos. ¿Ok? Yes. All right. También podemos usar nombres no específicos. ¿Ok? Acá tenemos los subject pronouns, aquí nombre específico. Y en la siguiente tenemos acá personas o profesiones o animales, pero no son específicos. ¿Ok? Me refiero a que el nombre no es específico. It says not specific names. El mismo es, what do I buy in the store? Ese es el mismo. Where do you cook? Es lo mismo. El siguiente es, when does the boss supervise the production? ¿Cuándo supervisa el jefe la producción? En este caso ponemos el jefe. Ok, el jefe. Podemos poner he o podemos poner el nombre específico de la persona, del jefe o de la jefa, en este caso. Look, why does the secretary feel tired? ¿Por qué la secretaria se siente cansada? Ok. Igual podemos ponerle she. O podemos poner el nombre específico de la secretaria. El siguiente, what time does the rabbit eat? ¿A qué horas come el conejo? Who do you chat with? Lo mismo. How often do you and the manager? El artículo, the manager. How often do you and the manager visit the assembly line? Okay. ¿Con cuánta frecuencia tú y el gerente visitan?
the assembly line. ¿Qué significa assembly line, people? ¿Alguien sabe? Línea de ensamblaje. Okay, thank you. El siguiente es, how long do the supervisor and manager stay in the meeting? ¿Por cuánto tiempo se queda el gerente y el supervisor en la reunión? Okay, people, preguntas. No. Okay. Acá está. Information questions, la estructura. Okay. Y acá está la estructura. Bien sencilla, super simple. Okay. Iniciamos con la WH o también con las how. Iniciamos la pregunta con WH. Luego incluimos el do o el does dependiendo del sujeto que vamos a usar. Okay. Luego de los auxiliares do y does, usamos el sujeto. Aquí como está, ¿ok? Luego del sujeto usamos el verbo y por último usamos el complemento. Bien sencillo es, se ve bien complicado cuando ya se explica la pregunta, pero es bien fácil. Observen. Iniciamos la pregunta con when, acá está, ¿ok? Luego después de when usamos el do o el does, los auxiliares, pongámosle do. When, do, ¿ok? Luego elegimos un sujeto. Pongámosle they, ellos. Pongámosle the doctors, los doctores. Ok. When do the doctors, cuando los doctores, luego el verbo, cualquier verbo. Ok. Take. A break. Ok, a break. Está bien, sí, a break. Ok. Ok, observen. When do the doctors take a day off? ¿Cuándo los doctores se toman un día libre? ¿Ok? Así es como se forman las preguntas. When es la WH. Luego seguimos en la WH con un auxiliar do o does. Aquí está do. Luego el sujeto, los doctores. El verbo take. Y luego el complemento a day off. Y el signo de interrogación para cerrar la pregunta. ¿Ok? Easy. Fácil. Ok, acá tenemos más preguntas ya con su respectivo sujeto, con la estructura ya puesta en ellos. What do I need for the class? Dice, what, acá está el sujeto, do, acá está. El sujeto es, perdón, tenemos la WH, aquí está what, el auxiliar do o does, aquí está do. El sujeto es I, need, es el verbo, for the class es el complemento. Ok, igual acá abajo, where es la WH. Tenemos acá el auxiliar que es do, el sujeto you, el verbo es go y on vacations es el complemento. Y así sucesivamente. Ahí muere todo. Ok, preguntas. Solo se puede poner la diapositiva anterior un ratito solo para copiar la imagen. Gracias. El subject también puede ser la persona, ¿verdad? Sí, sí. María, José, Efraín. Uh-huh. Así como lo mostré, puede ser la persona, el nombre específico, puede ser el she o he, o puede ser la profesión. ¿Ok? El gerente, la secretaria, el abogado, el doctor, ¿ok? El niño, la niña. Why do you need a screenshot? A screenshot. I don't know. Ask him. Pregúntale. He needs one. I just practice. Oh, you are practicing. Okay. Okay. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir entonces con la parte que está acá. Es la parte 5, la parte 6. Nos tomará unos cuantos minutos. Entonces iremos a la parte 5 del. From the book. Acá está. Ok, la parte 4 es lo que le acabo de explicar. Okay, aquí está, how to use simple present information questions, cómo usar las preguntas WH. Aquí tenemos what, where, which, y what time. Aquí están las respuestas de eso. Okay.
creo que eso que está acá es todo en tercera persona. Sí, es todo en tercera persona. Okay, no usaríamos do, usaríamos does. Dice, create questions with the words provided. Creemos preguntas con las palabras que han sido previstas. Creo que solo vamos a agregar el auxiliar. Ok. Les daré un minuto por cada una. 4 minutos. 4 minutes. Ok. Why does he have a mirror? Démosle. Let's do this. 4 minutes. 4 minutos. Teacher. Yes. Can you pronounce it, brother? Yes, pronounce. Pronounce acquire. Acquire. Mm-hmm. Es adquirir. Yes, adquirir. Acquire. Mm-hmm. Material. Raw material. No. Pero es que material, ahí no sí, estaba sí, seguro sí, cómo pronunciarlo. Material. Wednesday. Mm-hmm. Escuché Martín, Madonna, la chica materialista. Es el miércoles, o en este caso miércoles. Es Wednesdays. Wednesday. Si es singular, es Wednesday. Wednesdays. Did you finish? ¿Terminamos? Ok, excelente. La primera dice, ok, ¿alguien? La primera. Why does he have a meeting?
Okay, why does he have a meeting? Sorry, Elias. Okay, why does he have a meeting? Yes, okay, solo ponemos el does. Number two, la segunda. Where does she process the payments? Okay, where does she process the payments? Where does she process the payments? Okay, number three, la tercera. What does Ingrid do on Saturday? Wednesdays. Saturdays. Perdón, te puse otro día. Ah, okay. It's okay, then. Okay, what does Ingrid do on Wednesdays? Y la última dice, ¿cómo sería la última? When do employees acquire the raw material? When? Do employees acquire the raw material? Okay, sería when does the employee acquire the raw material? The employee. Creo que este da, creo que no hay raw material. Okay, well, the employee does, okay? Material es. Material, yes, material. Okay, casi. Muy se bien. Se ve escrito, casi como se ve escrito, material. Material. Casi como se ve escrito, material por la E, I. Yes, exactly, material. All right. Let me stop sharing. ¿Por qué das y no do? ¿En cuál? In this case. En la última. Ok. Como les explicaba antes, ¿qué es employee? Empleado. Empleado. Uno. En ese caso, pues es indefinido. Me refiero al sexo. Puede ser una mujer o un hombre. Ok. Pero estamos hablando. Hablamos solamente de uno. Ok. Si estuviera la S, que es employees con S, ya ese ya es plural, ¿ok? Entonces, en ese caso, sí, ya cambia la cosa. Sería do. Pero como hablamos solamente de uno, en tercera persona sería does. ¿Ok? Yes. Very good. Ok. Bueno, si tenemos tiempo, lo vamos a hacer después. Sorry. Vamos a la parte número, part number five, la parte número seis, sorry, dije cinco, part number six, parte cinco, dice, create a conversation with two partners about their daily activities at work, then ask questions for extra information about someone else's duties. Vamos a crear una conversación que es casi similar a la que está acá arriba en la página 31, que iniciamos preguntando acerca de nuestras actividades, ¿ok? Y luego incluimos a alguien más, ¿ok? Una tercera persona, ¿ok? ¿Sí? ¿Entendemos? Ok. Y acá en la página 32 aparece como un ejemplo de cómo diría, ¿ok? What do you do on weekdays? ¿Qué hacen los días de semana? Y respuesta, y wow, y cuándo, y dónde, y etcétera, ¿ok? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿O cuánta frecuencia? ¿Ok? ¿Sí? Ok, eso vamos a hacer. Recuerden, inicien con hello, hello, how are you? Ok, así, ¿ok? Bien. Es una conversación, si quieren escribirla, escríbanla, ¿ok? Porque luego la van a decir acá con todos, ¿ok? All right. Quiero ver, vamos a ver, voy a volver a recrear los grupos. Sí. Ahora creo que era un grupo de dos. En un grupo habrán dos, los demás serán de, bueno, habrán dos grupos de dos personas y en los demás habrán tres. Ok. Ahí se las ingenian para hacerlo de tres. All right, vamos. Ahí los veo.
You can do anything, anything you can do anything. Entonces, ¿cómo pondrías? Entonces, bueno, tendría que poner I drive early to work. Early in the morning. At work. I drive early the morning to work or at work. Sure. Repítalo. I drive early the morning. Pongámosle ese early al final. Ah. Entonces, I drive to work early. Pero si quiero decir, okay. Early morning es como madrugada, ¿verdad? Ah, madrugada. Early morning. I drive to at work early morning. No, I drive to work. To work? I drive to work. Early morning. Solo así no lleva después del work, algo más. In the early morning. In the early morning. Suena mejor in the early morning. Okay, I drive to work in the early morning. Perfect. Okay. Suleima. Sí, ahorita le voy. Podríamos poner I check my schedule. Como yo le tengo que preguntar, hacer una pregunta. Entonces, para preguntarle qué hace al llegar al trabajo. Okay. Sería what do you do at work? I check my emails. What do you do at work? Okay, what is about? What is it about? About. ¿Y por qué about really? You, Carlos, así va.
Nelson. ¿Y por qué really? Es como una expresión de poner tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿O porque ¿qué significa realmente o en serio? Teacher. What? ¿El qué? Dígame. La conversación la inicio yo preguntándole what do you have to do on weekend? Y a ti le I play soccer. Entonces yo le respondo, really? Ah, sí, en serio. ¿En serio? ¿En serio? En serio. Y de ahí le digo, para introducir a Carlos, ponemos what is about you, Carlos. No, ese sería what about you? What about you? What about you? Yo pongo en el chat. What about you? Ah, ok. Correcto, así me está diciendo, Carlos. Ahí está. I have Christian Zoom meeting. Carlos. Ajá. I have Christian Zoom meeting. Es como que tengo reuniones cristianas por Zoom. I have Christian Zoom meeting. Meeting. No sé si es meeting o meeting. Meeting. Correcto. ¿Cómo dijiste, Carlos? I have Christian Zoom meeting. I play my song. Playas tú, Otilio. I have a Zoom church. Church es iglesia. Okay. Sure. Puede cambiarle church y puede ponerle Christian, como usted dijo. Christian. A Zoom Christian meeting. ¿Cómo entrarías tú, Atilio? Y le pongo que I not. Pon en el chat eso, Carlos. ¿Cómo respondes tú? Why? ¿Cómo respondes? Ponelo. Repeat. ¿Cómo respondes a la pregunta? What about you, Carlos? Ahí lo puso. I have a Zoom meeting. No, he visto. Christian Zoom meeting. I have said the professor is true. Iglesia, ¿verdad? Church. Church. Iglesia. Como Chucho. ¿Le responderías, Atilio, a lo que está diciendo Carlos o siguiendo la conversación? No, yo, I'm not sure. I'm not sure. Go to church. Así. Tú no vas a la iglesia. No, yo no. Ajá, entonces sería I am not go to church. I am not go to church. No, yo no voy a la iglesia. Ajá. Okay. No tiene que ir. No. She prepares. Ah, pues sí. Yes. Coach, we have a question. Yes. La actividad es de que detallemos las actividades diarias de la persona y le demos continuidad. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos Sara, las actividades de Sara. Entonces le estamos poniendo en literal B, qué es lo que hace Sara durante la semana. Entonces, okay. Sara, she prepared delivery routes, she customer database. Es una conversación, Henry, no es que van a escribir lo que ya hace. No estamos enumerando. Por ejemplo, digamos, hi Eric. Hi. How are you?
I'm fine. Okay. What do you have to do tomorrow? I'm going to work at 8 o'clock. Okay. Y si empieza a escribir lo que hace mañana, okay, pero se usa dónde, con quién, a qué horas, haces esto, así, okay. A modo que sea una conversación entre los tres. Ah, okay. Entonces sería Sara, what do you do on weekday? I start to work at 1 o'clock. Y ahí le voy a poner, I'm prepared to delivery room. Check customer database. And I send email a customer. Hasta ahí. Wow. Ah, entonces, continue, dice, wow. When does... ahí te le tendremos que preguntar a qué hora hace todo eso. Just, no, ahí usted hágalo libre, lo que usted quiera. ¿Dónde, con quién, por qué, con cuánta frecuencia, por cuánto tiempo haces esto? Ajá. Ahí depende de ustedes. Sí. Ok, ok. Ok, continue. Entonces, ¿con quién trabajas? ¿Cómo le pongo? Which do you work to? Sería, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Yes. Who do you work it? With. It. With it. With. Who do you work with? Who do you work with? ¿Con quién más trabajo? ¿Con quién trabajas? I work with María. Y José. Okay, continue. At night, la noche. Sería, no ceno con la familia. Yo no, ya le voy a poner cómo sería cenar solo. Aunque sí sería, I watch movie. Okay. In the family. No hay familia. Sorry, no familia. No hay familia. Se le ve el papá. Le dijo lo mismo que el teacher. Okay, igual que el profe, va, no hay familia. No hay, aquí no hay nadie. ¿Cómo sería no hay familia, profe? I don't have a family. I don't. Puede decir mi familia no vive conmigo. My family doesn't live with me. My family doesn't live with me. Okay. Ahí le he puesto en el chat. My family. Usted se burla, Miguel. Es cierto. ¿Quiere que le cuente un chiste? Solo entre usted y yo. Okay. No se va a salir de aquí. No. Este día es mi cumpleaños. ¿Sí? Miren lo que estoy haciendo aquí. No hay. Sí, en serio. Es para que tenga una idea. ¿Sí? Que tenga una idea. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Happy birthday, mis hermosos. No estás solo, aquí estamos nosotros. Órale, ok. Ya no estoy feliz de estar aquí. Mire, profe, la que pusimos. Ese, hi, how are you? Una pregunta. Hi. What do you do on Saturday? I rest and exercise in the morning. What do you do on the afternoon? I
I watch a movie with my family. At night? I have a dinner with my family. ¿Esos son los que pusimos? Uh-huh. Eso es good, it's good. ¿No andamos tan perdidos? No. Soso. Okay. Soso. No, voy a poner esa que me dijo, mi familia no vive conmigo. Por si me vuelve a preguntar. Yo que era my family. My family doesn't live with me. My family doesn't love me. En el chat lo puso. Es que no se miraba. Okay, y como estamos aquí en personas y los demás tres. ¿Mm? ¿Verdad que sí, profesor? Así es. Dígame. Que tenemos que inventar las actividades de una tercera persona. Sí, se les gustan, sí. Ok, invéntela. O sea, o no es necesario. O solo no hablar de nosotros. Si es extensa, está perfecto. Bueno. Estamos trabajando en diálogo todavía. Vamos a mencionar, espero que salga bien. Ok, Alex. Voy a iniciar yo. Hi, Alex. How are you today? Hello, I'm fine. Thank you. I am okay. What do you do on weekdays? And work. I work. Para decir yo soy, I am. Electrical engineer, me dijiste. I am an. Okay. An electrical engineer. O technician, dijo, ¿verdad? Ajá, eso estamos viendo cómo decirlo. Okay. Y me dijo otro. ¿Cómo se puede decir cuando el trabajo es cansado o pesado? Work is hard. Ah, my work it's hard. Así sería. Mm-hmm. Well, my job is hard. That puede ser difficult. Okay. Bueno, eso es lo que me iba a decir. Alex, no sabíamos cómo. Teníamos un poco de confusión en eso. Voy a preguntar qué es lo que hacía yo. Yo le iba a decir: I take orders and I make payments. My duty, así sería. Estábamos viendo cómo inventar el diálogo de la tercera persona. That's not necessary. It's not necessary, okay. Should be able to understand. Ah, okay. Pero solo eso teníamos, chicos. Digamos poco. Ok, no problema. Volveremos. What do you do on Mondays? I try to work in the early morning. What do you do at work? I check my email. Why do you check your email? Because I think it's important. Luis, when do you have free time? I have free time in the night. We also.
You are a great teacher. It's so short. I don't know. Estornudé. Pero fue así como que ya estaba. No. What is that? What is happening? ¿Qué está pasando? What is happening? Okay. Did you finish? Sí, ¿verdad? Yeah. Sí. For you, it's short, or it's okay? It's okay. Dígame, Andrés. No, ahí nada. Yes. Okay. Okay, no problem. Nos vemos entonces en la sala principal. Okay. Bye. Bye-bye. Hi, I'm here. Volvimos. Ok. Vamos a iniciar. Un voluntario. Atilio. Ok, gracias, Atilio. Atilio. A mí me toca decidir, ¿va? Eso quiere vengarme. Ok. Un mensaje, ¿sí? Me cae. Atilio, ¿con quién está usted? Con Nelson y Carlos. Ok, good. Los escuchamos. Nelson, please. Nelson, please. Yeah. Okay. What do you have to do of weekend? We play soccer. Really? What's about you, Carlos? I have some tour meeting. Ahí está Carlos, ¿me escucha? Carlos, hello. Carlos. Hello. No se escucha, se está riendo nomás. Sí. ¿Tienes activado el micrófono? Creo que sí. Y es que la vez buena reído, no lo contesta. Carlos. Hoy sí, la escucho. Ah, ok. Ok, iniciamos. What do you have to do? On weekend? About you. I have Christmas and Zoom meeting. I am not good to charm. Carlos, hoy va tu parte. Repeat. Me preguntan eso. ¿Cómo? No, lo que pasa es que luego de la afirmación de Carlos, I had Christianson meeting, y vas tú. I am not good to charm. Y luego la pregunta de Carlos. Preguntarle a Carlos, me pregunta a mí. I am not a good to church. O sea, yo no voy a la iglesia, solo lo va Carlos. Ajá, correcto. Luego Carlos hace la pregunta del siguiente fin de semana, Carlos, del domingo. The next week, Sunday.
Okay, correct. I travel a bit while my family. Okay. Yes. Paul? Where is your work? Hello. I work in Claro, El Salvador. Or in Claro, El Salvador. And you, Carlos, what is your work? My work is import my company Portico Real and address is 93 Avent North Escalón, San Salvador. Oh, where are you from? I'm from San Salvador, Life City, Soyapango. How much time drive to home at work? 2 hours car, in my car. Traffic? Much. Much, yeah. Estamos, teacher. Es okay. La conversación. Okay. Thank you, thank you. Excellent, excellent. Very good, very good. Okay, seguimos con. Thank you, Suleyma. Suleyma. Okay, Suleyma. Okay, what do you do on Mondays? I drive to work in the early morning. What do you do at work? I check my email. Why do you check your email? Because I think it's important. Luis, when do you have free time? I have free time in the night. We also. Finish, teacher. As, donde dijo we also, Suleyma, sería as tú. As tú. Uh-huh. En vez de ese we also. O puede decir we also do. Okay. Okay. There you go. Okay, thank you guys, thank you. Mr. Oh, Junior, hi. Veo como un deseo participar. Le vamos a copiar a Tony. Okay. Hey, come on, Tony. It's our time to shine. Está al revés. Ok. Démosle. Lo escucho. Okay. Hello. How are you doing? Perdón. Acabo de compartir el diálogo para que lo utilizamos. Okay. La primera parte, ¿verdad? Ahí vamos a incluir a nuestro compañero Julio. De alguna manera. Vale, dale, otra vez, perdón. Iniciemos. Hello, how are you doing? I'm fine, but busy. What do you do right now? I'm working in a sales report. When do you deliver the report? I deliver the report to Friday to my boss. Oh, who is your boss? Melissa is my boss and the sales manager too. Oh, and when do you deliver your report? When is it? When? Yeah.
The report is delivered every Friday, but I'm waiting for the weekend. Really? When do you see these reports? When do you check their reports? Usually she checks my work every Thursday and Friday. Oh, in serio? Seriously? In serio? It's okay. Ya estamos improvisando, hasta ahí lo habíamos copiado. Really, okay. Really. Really? Really. Who do you work with? I work with Maria and Jose. It's your time to do it, the questions. What do you do on weekends? Julio. And what do you do on the weekends? Well, I use this day to relax me, and I don't think anything about my work. And sometimes, this is only an example. I drink a pair of beers. This is only an example, eh? Sí, yeah. ¿Cómo no? Hey, I don't like to drink really? Beers. And the ultimate question is, why doesn't he go out for a walk with his family? And the question and the answer is, well, I don't like to share so much time with my family because I'm so bored for them. And only that, teacher. Okay, that's okay. Thank you very much for sharing. Sara, comparta. Antes que se duerma, está durmiendo. No, no me estaba durmiendo. Estoy muy despierta, pero... Cansando los ojos. ¿Quién me tiene que preguntar de los de mi grupo? I. Ah, bye. I do. Bye. Sara, what do you do on the weekend day? Ay, se me fue la conversación, espérenme. I prepares, así es, ¿verdad? Esa era la parte, ¿verdad? I prepare the delivery route and check customer database. Database. And I send email customer. Well, when does your supervisor check all the things you do? Repítamelo, please. When does your supervisor check all the things you do? Yes. My supervisor. I know. My check in afternoon. In the afternoon. In the afternoon. My supervisor checks. I see. The report in the afternoon. In seriously? Daniela. Question to me, Sara. Ah, no era este Eric que le iba a preguntar. What do you do what do you work? ¿Dónde trabajo? Where do you work? Maybe. I work in Claro, El Salvador, in Occidental Zone. And I analyze sales reports. How often, Sara? Excuse me, perdí la página. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde escribimos?
Eric, ¿no lo escribió usted? No, no dice. Well, creo que lo tengo. How, bueno, analyze a report. How often? On a daily basis. How do you work with? I work with Tony, Luis, and Marcos, and Tilin. Okay. Yeah. Who is Tilin? Who is Tilin? Who is Tilin? Atilio. Okay. La original más. Continue. Finish. Nos quedamos ahí. Solo le consultamos a Eric qué es lo que hacía y ahí nos quedamos. ¿Qué es lo? Eric. What do you do in the work? What do you do in the work? I distribute products to different departments of the company. Y ahí nos quedamos, teacher. Ya no le seguimos cuestionando a Erika. Sí. That's okay. I want to say something. Uh-huh. It's not funny at all. We are students. Uh-huh. O sea, no quisiera decir de que no es gracioso que cómo pronuncian los compañeros, sino que todos estamos aprendiendo y puede que alguien sienta que se le falta el respeto, ¿verdad? Para que respetemos un poco cuando alguien está pronunciando. Ok. Yes, no problem. Excellent, very good. Thank you. All right. Vamos a detenernos acá porque ya son las 10 y 8 tengo acá. 17. Ok, está temprano. La noche es joven. Ok, muy bien. Solo paso asistencia. El día de ayer, si no me equivoco, se quedó Tony, ¿verdad? Tony, usted se quedó. Ok, hoy le corresponde. Yes, teacher. Hoy le corresponde al cantante. Ok. I know a singer. You're not a singer. All right, very good. Yes, yes, singer. Canta lindo. Más cuando le hace imitación a un supervisor que le favorece a él. Que le cante una de Selena, dígale, viri, viri, bamba. Exacto, exacto. Okay. Cántela, Luis. It's true. No, not today. Alba Luz, así que no está allá. Ok, Atilio Ernesto Castillo. Present. Hi. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Yoneli Guadalupe no estuvo. Edson Stanley tampoco estuvo. Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Edwin Giovanni. Present. Eric Oswaldo Herrera. Present. José Falcarmen no estuvo. José Miguel Maza. Presente. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corbera Enríquez. Present. Marcos Vidal. Presente. Nelson Orlando. Present. Pedro Alexander Osorto. Present. René Alessandro. Here I am, teacher. In serious. Sorry. Okay. Ronald estuvo. Sara, hello. Se durmió. Jesús Lima Rocibel, catalán. Present. Ok, Henry Pérez. Here I am. En Julio Vargas. Ok. People, excellent. Terminamos. I will see you tomorrow. Nos vemos mañana. Ok, cuídense. Good night. Perfecto. Solo una cosa. Dígame, Mr. Massa. Que dijo, si cuando tenga tiempo, revisa, que no nos haga falta nada en la plataforma. Ok. Petrolera. Okay. All right. Excellent. Ok, people. See you tomorrow. Good night, people. Bye bye. Que descansen. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye bye.
Biri biri bam bam. Como le hacen burla, mire, de esta canción. Es que hay un supervisor en el distribuidor que se cree rudo, ¿verdad? Entonces yo una vez en el vehículo puse esa canción y lo grabé escondido de que iba a decantarla. Ah, entendía, pues eso está bueno, eso está bueno. No, ¿lo compartió el video? No, porque como era cosas personales, ¿verdad? Pero igual lo muestra, imagina a alguien más. Ajá. Eso está bien. Estuvo genial, eso está genial. All right. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios de los temas que hemos visto o temas externos que usted ha visto en algún lugar para poder aclarar. Es, yo siento que vamos bien, se desarrolla de manera adecuada y la participación es bastante, ¿cómo sería? Que nos embarca a todos, que todos tenemos la oportunidad de practicar. Lo único que quisiera, porque imagino que vamos continuando con las clases, vamos a irle bajando un poco más al español. Sí, eso sí. Entonces, sí. Y mi comentario, no sé si incomodó, lo que pasa es que había un compañero ahí de que tenía una risa, no de diversión, sino que medio burlista, ¿verdad? Y se fija, Sara se desconectó. No, pero no fue por él, no se burló de ella, sino que se burló de él mismo, porque cuando él participó, dijo una palabra que le causó gracia, y después él estaba acordando de su palabra y se puso a reír por eso, porque la dijo la palabra y se rió por eso. Ah, ya. Entonces yo pensé mal. Lo que pasa es que Sara ya ha estado en grupo conmigo y bien así se medio siente que está haciendo algo malo, se cohíbe, ¿verdad? Sí, sí. Como sí, tenemos la oportunidad de aprender, ¿verdad? Mm. Okay. Pues por mí el curso súper bien desarrollado, lo estamos haciendo bien. Me gusta preguntar porque yo le soy sincero, yo estuve estudiando, pero hace 3 años. Sí, sí. Entonces, y no he practicado nada. Nada, y tengo que entrar como en calor para poder hablar. Ah, porque mis hermanos y mis sobrinos en Estados Unidos hablan bastante inglés y cuando me hablan, ellos me hablan en inglés. Entonces, estoy con los ojos cerrados escuchando y viendo qué contestarle. Eso está bien, eso está genial. Ajá. Entonces, esos son mis comentarios. Y perdón si se sintió incómoda la aclaración, ¿verdad? Pero... Para nada, para nada. Ajá. Y en parte, en mi caso, esto voy a saber, está bien el problema. Excelente. Ah, okay. Okay. No creo que se haya molestado nadie. Ahí vamos. Lo que pasa es que, y como le digo, siento que se va desarrollando porque muchas veces yo sentía repetitivo, pero de ahí como que capté por dónde va, que al final sí podemos entender bien un tema, pero en la cabeza no logramos conjugar como se debe. Me ha pasado varias veces, o de pronto se me traba la lengua con ciertas palabras. Y la cuestión es que ya nuestro cerebro ya está automático, ya está adaptado como lo sabemos nosotros. Entonces ya adaptarlo a la regla correcta, entonces ya no nos da, se nos olvida. Ajá. Por ejemplo, yo ahorita estoy regresando a estar viendo a Jimmy Kimmel, a escucharlo, ese late night show, nuevamente, porque como su inglés es como que muy coloquial, ¿verdad? Entonces trato la manera de no creo estar... ¿cuál es el que ve? Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon, cualquiera de los dos. Ah, sí. Ajá, cualquiera de los dos. De hecho, ellos tienen un par de Jimmy Kimmel sale a hacer como preguntas random a la calle y ahí eso me ayuda a entender un poco. Sí, sí. También está Helen, también ve a Helen. También es eso. Sí. Helen Degree creo que se llama. O... En el Jerry's, algo así. Ajá. Sí, también a ella la he visto un par de veces con las entrevistas que hace. Sí, eso es muy bueno, el video que tiene ella. Y de ahí hay que escuchar a rap. Mentira, yo escucho mucho más rock. Sí, de verdad, yo también. Sí. Es mejor. Sí. Yo escucho de todo un poco. Correcto, hay que escuchar de todo un poco. Uh-huh. Aunque Journey, por ejemplo, no he escuchado esa banda. ¿Cuál? Journey. Journey, no, creo que no. Ajá, que dice, Don't Stop Believing. No, no, es una canción muy famosa.
No la escuchaba. La voy a buscar cuando pase, cuando termine la clase, la voy a buscar. Cabal. Journey, ok. Journey. Ajá. Como viaje, creo que significa esa palabra. Journey es viaje, sí, sí. Ajá. Ah, pues ahí va a escuchar, seguramente se va a recordar. Si tiene nuestra edad o está más joven, no sé. 29, 30 casi. 32. Ah, pues, ah, pues sí, tiene que haber escuchado. Ya estamos casi iguales, sí. All right, then. Entonces, ¿demás preguntas? Nos vamos mañana, la misma hora, el mismo canal. Okay. En el mismo canal. Buenas noches, que descanse. Gracias, igual. Se cuida, ok. Gracias, igual.